Muchísimas gracias por estar presentes aquí en un nuevo video en mi canal INEHT25. Acabo de grabar un video anterior a este sobre toda una línea para cuidado de piel nuevo que voy a probar ahora acá en Lima. Pero no estoy segura si subiré ese video antes que este. Creo que subiré primero este y luego subiré el otro. Así que atentos, atentos si es que aún no lo he subido. Y si lo he subido, pues lo pondré acá arriba. Pero estoy más que segura que subiré este primero. Y aprovechando de que ya tengo la crema hidratante de Dien el rostro y que la he amado. Porque miren, pareciese que no tuviese ninguna crema con protector solar. Estamos aquí en Perú en invierno. Les dije que estamos en Perú. Como les digo, chicos, en ese video anterior les estaba mencionando que estoy aquí en Lima y pues creo que subiré este primero, así que déjenme que se los vuelva a repetir, chicos. Si es que no ven mis historias, si es que no están ahí al pendiente en mis redes sociales o si es alguien que me está viendo por primera vez, suscríbete. Pues les comento que hace ya unos días atrás he venido aquí a Perú por temas de universidad. Este es un viaje súper, súper importante para mí. Y pues no quiero descuidar lo que es el canal. Además que traje bastante maquillaje para este viaje. Porque dije, tengo que grabar, y chicos, y no quiero que sea como otros viajes donde voy, como cuando fui a Puerto Rico, llevé maquillaje y al final no pude grabar nada. Y el maquillaje está que pasea de país en país, está que pasea y no lo utilizo. Y dije, Inés, tienes que utilizarlo. Ok, estoy en Perú, chicos, voy a estar acá varias semanas, mes, mes y medio. Estoy pensando, no pensando, voy a hacer sorteos aquí en Perú para los suscriptores de Perú. Pero si no eres de Perú, no te pongas triste, porque estoy ahí juntando el pocito para hacer ya los sorteos cuando estemos en Estados Unidos, cuando esté en Estados Unidos otra vez. Les hice un video anterior hablándoles sobre este problema grande que tenía, sobre por qué no hacía sorteos. Les voy a dejar la información en pantalla, chicos, vayan a ver ese video. Les explico cómo es que funciona el tema de monetización, cómo es cuando ya tu canal se hace disponible para que empiece a recibir ingresos, todo el proceso que hay que hacer, todo lo que yo tuve que hacer y todo. Pero bueno, en resumidas cuentas, chicos, digamos que ya se arregló el problema, por fin se arregló. Y pues asumo que ya este mes estaré recibiendo los primeros ingresos a Estados Unidos. No son muchos, así que hay que juntar y juntar porque quiero hacer un sorteo en el canal en Estados Unidos. Ya un sorteo internacional para todos los países que me ven. Les hice una encuesta en Google, no, les hice una encuesta en YouTube en la sección de comunidad de qué países son y me sorprendí. La mayoría es mexicano, Estados Unidos, luego creo que sigue Perú, que es donde estoy ahorita. Pero la mayoría están en distintos países, chicos. Me ha sorprendido los países donde me ven. Argentina, que me ve bastante. Y hablándoles de eso y soltándoles así una pepita de información, puede ser que muy pronto con mi esposo vayamos a Argentina. Puede ser, mi esposo hoy día me estaba diciendo la posibilidad de viajar allá. No por trabajo, porque no tenemos, mi esposo no tiene negocios en Argentina. Pero como para ir de paseo, así que, oh my God, imaginen que voy a Argentina, sería mi primera vez en Argentina. Y después de ver que hay varias personas que me siguen desde Argentina, estoy súper contenta y emocionada y capaz hago un sorteo solo para Argentina, quién sabe. Esa es la ventaja de viajar, que en cada país que viaje, ahora voy a poder hacer sorteos. Van a ser pequeñitos, chicos, y puede ser que gran parte del sorteo sea dinero de YouTube, pero también dinero nuestro, mío, de mi esposo, así que reciban, así que chicos, los sorteos que pienso hacer de acá en adelante, por favor, recíbanlo con mucho cariño, chicos, porque no van a ser cosas grandes, pero van a ser cosas con mucho cariño. Y estando acá en Perú, pienso hacer sorteos. Pienso hacer por lo menos dos sorteos aquí en Perú, pero ya todo eso lo van a ver en otro video, porque hay uno de los sorteos que es fuera de lo común, creo que muy poca gente lo hace, pero estoy tan sensible estos días por el tema de que estoy lejos de Molly, que quiero hacer algo en nombre de Molly, que es mi perrita, así que atentos, atentos al canal, si son peruanos sobre todo, atentos. Pero bueno, chicos, el video del día de hoy, como han visto aquí abajito, así como han visto en el título, es probando maquillaje nuevo que tengo aquí. Ahora, esta es una bolsita de Amazon Prime, no es nada de Amazon, el maquillaje. Tengo todo un set completo de maquillaje nuevo, diferentes marcas, pero es maquillaje nuevo que no he utilizado hasta el momento. Que lo guarde en esta bolsita porque así lo pongo en la maleta, lo he puesto así, porque esto es como que tipo esponjita, como bubble wrap, este plástico de burbujas. Y pues acá adentro tengo todo el maquillaje. Estuve separando esto, esto, aquello, para que hagan todo un kit de maquillaje, por así decirlo, para un look. Entonces todo eso lo tengo aquí y vamos a estar probando ese maquillaje el día de hoy. Aprovechando que ya tengo la crema hidratante con protector solar, pues simplemente toca lo que es maquillaje.
Ok, chicos, ya con el cabello hacia atrás, vamos a empezar. Y vamos a empezar con primer. Creo que he traído como dos paquetes así como... Creo que he traído como dos paquetes así con maquillaje nuevo. Así que van a ver un video más, creo que de maquillaje nuevo. Porque se me juntan las cosas. Estaba comprando cositas y cositas que veía en tiendas, pero no quería utilizarlo todavía. Quería hacer como que todo un conjunto para hacer justamente uno de esos videos. Vamos a usar primer. Y de primer... Este primer lo compré ya hace tiempo, creo yo. Es de Beauty Creation. Compré dos tipos de primer. El otro creo que también lo traje, pero ya será para otro video. Que es en Sprite. Este de aquí es así en cremita y es Poreless Face Primer. Básicamente es un primer para que te disimule los poros. Y básicamente es todo poros. Saben que la marca Beauty Creation me encanta bastante, sobre todo porque es cruelty free, no es libre de crueldad animal. Y pues a esas alturas, ¿cómo alguien haría algo así? Pero bueno, este es uno de los cuantos motivos por los cuales me encanta Beauty Creation. No daña ningún animal ni nada. Y pues además es una buena marca. He escuchado mucho de este primer que es bueno, todos dicen que no es bueno, bla, bla, bla. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Oh, es así cremita transparente. Pensé que era, iba a ser así blanquito. Huele como que a crema normal, pero no es muy fuerte el olor, pero sí se siente. Se siente claramente el olor, pero no es fuerte. Chicos, estoy aquí en Lima, en mi apartamento en Lima. No en el hotel, estoy en mi apartamento. Y... vivo cerca, prácticamente frente a una pista. No es una avenida principal ni nada, pero transitan bastantes autos. Así que van a estar escuchando distintos carros, motos, todo pasar por aquí, personas y todo. Y con la edición, pues voy a tratar de hacer, de arreglar eso. Pero puede ser que no todo el ruido se disipe. Así que si escuchan algo, lo siento mucho. Pero pues... no hay otra forma de grabar, chicos. Aquí sí hay bastante concurrencia. Me gusta bastante cómo queda. Está súper, súper suavecito. Está bien, bien suavecito. Ay, qué rico se siente. Ok. Y estoy como que me lo concentro más en esta zona donde tengo mis poros abiertos, que es aquí. El rostro con el primer se ve algo distinto. Lo ven distinto, lo ven igual. Yo lo siento súper suavecito. Aún siento que está la cremita ahí. Todavía no se absorbe al 100%, pero se siente súper suavecito. Sí, siento que de una u otra forma como que disipa un poco los poros. Ahora, de base voy a utilizar... esta base la compré, esta base también la compré hace tiempito. No les digo, chicos, estoy atrasadísima en un montón de cosas aquí en el canal. Esta base la compré cuando estaba en México, en ese mall grande, no me acuerdo el nombre del mall. ¡Ay! El mall que está en el centro de México, uno donde también pasa un tren, creo. Un tren, un tipo como metropolitano que en Lima, ahí también pasa uno. Pero, no, ese creo que ese es como un tren. Hay un mall, no recuerdo el nombre. El mall de la Reforma, mall Reforma, no sé qué, pero está en la Reforma. Si no me equivoco, sí. Ahí hay una tienda que se llama Bellísima, si no me equivoco. Y en esa tienda compré esta base. Ahora, he escuchado que esta base es súper buena porque es base y corrector 2 en 1. Y he visto videos cuando son haciendo Instagram, esos videos rápidos, donde que cubre bastante. Entonces digo, wow, ¿será cierto? ¿Será cierto? Sí que cubre bastante. Y pues, antes de ver esos videos, compré esta base porque quería probar la marca Milani. No tengo ningún producto de Milani, creo, ¿no? Y pues luego vi los videos y dije, ah, me compré un buen producto. Compré este en el número 05 Warm Beige. Vamos a ver si es mi tono. Espero que no me haya confundido. A veces, por más que uno se los prueba, a veces las tiendas tienen como que ciertas luces medias amarillas. Detesto porque no se puede ver la piel bien, así como una luz blanca. Pero antes de ponerme la base, déjenme que les muestre esto que también compré en esa tienda. Esto creo que ya lo he utilizado una que otra vez, pero no ha sido haciendo un video. Este es un corrector All Nighter, como All Night, como toda la noche, de la marca Lure. Ahora, yo compré dos productos de la marca Lure. Compré este producto de aquí que es un corrector, que es un corrector naranja que se parece bastante al corrector que tiene Nikita Dragon, el que les hice el video de Nikita Dragon, que casi sale un desastre. Ahí lo voy a dejar en pantalla para que lo vean. Ese corrector lo he utilizado. Después de eso creo que sí lo he utilizado, pero con muchísimo cuidado porque es demasiado potente. Ahora sí vamos a probar esto, a ver qué tal, que es casi similar, pero obviamente esto cuesta muchísimo más barato.
Y dentro de eso compré, déjenme aquí, he guardado mis brochas en lo que he viajado. Ok, aquí está mi otra brocha, miren, así he guardado mis brochas. Compré esto, este correcto de la marca Lure, y también compré esta brocha para base también de la marca Lure. Y casi no uso brocha para pegarme la base. Vamos a hacer una vez, ya la utilicé una vez creo y me gustó bastante el efecto que dio. Así que en vista que vamos a probar todo nuevo, base nueva, esto nuevo y básicamente, bueno, eso ya probé una que otra vez creo, pero nada así como en video. Así que vamos a ver ahora cómo funcionan estos tres productos o estas tres cosas en el rostro al mismo tiempo. Voy a colocarme este corrector con la yema del dedo aquí. Y aquí. Y acá también. Okay, voy a aplicarlo con la yema del dedo como para que sea más. ¿Cómo se dice? Para que se haga con más intensita. Wow, siento que sí lo corrige, ¿eh? Ahora no sé cómo me siento con esto, ya que me hubiese gustado usar esto con una base que siempre utilizo para ver pues la realidad, cuánto cubre y cuánto no. Porque si cubre todo, porque si ahora colocarme la base tapa todo, no sé si es que lo tapó gracias a esto o si es que la base en sí, Milani, es suficientemente buena para tapar todo. Chicos, me acabo de dar cuenta de algo. Les estaba diciendo que quería utilizar esta brocha, que ya la he utilizado creo que una vez en video también, no estoy segura, pero ya la he utilizado. Pero me acordé que en la bolsita con los productos nuevos tenía, bueno, tengo esto, que es una esponjita de Beauty Creation. La esponjita que viene con su jaboncito, que ya me moría por probar. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Pruebo la brocha o pruebo la esponja? Esta brocha, como les digo, creo que en video ya la han visto, así que, sorry chicos, no la voy a utilizar. Quiero utilizar la esponjita de Beauty Creation. En otros videos ya verán que utilice la brocha, pero quiero, me muero, me muero, me muero ya de ganas de probar esta esponjita. Aparte, porque no sé dónde vi que alguien dijo en un grupo, creo que en Facebook, vi que dijeron que el jaboncito era muy bueno. Este jaboncito también dice Beauty Creation Solid, sólido, y dice The Ultimate Makeup Sponge and Brush Cleanser. Como que... Ya, como que, claro, la última esponjita de maquillaje y el... Oh, dice que, bueno, dice brush cleanser, o sea, como que el limpiador para brochas. Entonces, igual, le puedo usar la esponja, obvio, y también las brochas. Así que, vamos a ver qué tal. Yo tengo mi propio jaboncito para... Yo tengo el jaboncillo que utilizo para lavar las brochas. Pero vamos a ver qué tal va usando este jaboncito que es especialmente para eso. Y esta es la esponjita de Beauty Creation. Se ve así pequeña. Está seca, tengo que mojarla y luego ya aplicarla. Así que ahora está así, como ven, así es en seco. Ahora les voy a mostrar cómo se ve ya húmeda, lista para utilizarla en aplicar base y polvos. Oh my God, creo que sí creció. Creo que sí creció mucho más. Igual yo la tengo, la veo como que de un tamaño normal. Pero se siente bien, bien suavecita. Voy a buscar mi botellita de agua. Aquí tengo esta botellita con agua, cosa que si luego siento que se está secando, pues la humedezco un poquito más. ¡Qué lindo su aplicador! Es primera vez. ¿Saben qué? La tuve guardada, que es la primera vez siquiera que lo abro. No sabía que ese aplicador era así. Está súper bonito. Ok. Vamos a ver qué tal. Ok, por favor, espero que no me haya confundido. Vamos a aplicarlo todo y yo recién veo. ¿Saben qué? Se parece al mismo tono de la base que me compré de Revlon, que no es un color más opaco, no sé. Pero cuando lo aplico, luego como que se ve diferente en mi rostro. Ok, chicos, así es como queda y creo que sí le atiné, pero cuando uno ve con mi cuello, mi piel es más amarillenta. No sé si era un color más, o sea, un color más claro. Pero no es que sea más claro, simplemente que se ve esto. Bueno, creo que sí, no sé. Así es como quedó. Siento que tiene buena pigmentación, perdón, siento que tiene, que cubre bien. Igual, si ustedes ven, yo aquí puedo verme las manchitas igual.
Acá como que también se disminuyó la cicatriz, pero igual se puede seguir viendo. Voy a colocarme otro poquito más de base aquí y en esta zona. A ver si con eso como que disminuye un poquito. Y ahora lo difumino un poquito con esponja, pero así bien, a golpes bien, bien suavecitos. No siento que haya quedado tanto producto en esponja. Cuando utilizo mis otras esponjitas de Real Techniques, LA Girl y la de Morphe y otras más, el producto, veo bastante producto en esponja, pero acá casi no he visto mucho producto. O esta esponjita no absorbe mucho producto o qué. Está buenísimo, miren. No ha absorbido mucho. Lo que voy a hacer, chicos, ahora es las cejas. Y ahora pensándolo bien, creo que primero hubiese hecho los ojos, todo lo que son ojos, y luego así el rostro por si había un fallout o algo así. Pero no, me olvidé. Para cejas tengo estos dos productos. Tengo este producto de Pink 21. Cuando estuve en México, en el centro de México, y fui a las tiendas, vi bastantes productos de esta marca, Pink 21. Pero uno de los productos que me llamó más la atención fue este de aquí, de las cejas, porque tiene dos tonos, el más oscuro para que te lo hagas en esta zona y el más claro aquí. Viene con esta brochita que es de esta forma, aquí la brochita en sí, y acá tiene como un difuminador, algo así, que parece como punta de plumón. Y también tengo este producto. Ahora, con este producto hay una historia. Y esos, todos los productos, chicos, y más productos, les he mostrado cuando he hecho videos de mis compras en la Ciudad de México. Que también tengo videos de eso. Vayan a mi lista de videos, el álbum que se llama Hauls. Ahí tengo todo lo que es compra, tanto sea de ropa como de maquillaje o productos así de cuidado de piel. Todo eso está en ese álbum que se llama Hauls. Y ahí también están las compras que hice en la Ciudad de México, que fueron como tres o cuatro videos porque estuve en México un buen tiempo. Aún creo que 2 meses estuve en México y pues hice varias compras. Este lápiz es muy claro para mí, pero me gusta. Es interesante porque es así. Es como cabellitos, entonces tú los rayas y salen como pequeños cabellitos. Pero como podrán ver, son muy claros, prácticamente rubios. Entonces esto es para alguien más blanca. Para una persona blanca, una persona rubia, pues porque el tono lo amerita, pero me gusta porque, miren, no sale por nada. Es bien resistente y dice aquí que es como un tatuaje súper durable, pero no tenían un tono más oscuro. Este tono, el que yo compré, 02 Brown, marrón, y no había más oscuro. Entonces dije, por las puras lo compré. Pero James Charles hizo un video donde él hacía sus cejas y utilizaba un como rímel, pero era para las cejas, rubio, más bien claro. Y él dice que lo utilizaba para darle un efecto como más de degradado y le quedaba bien bonito. Y me acordé de eso y dije, ah, puede ser que si utilizo esto mezclado con el otro también me dio un efecto degradado. Vamos a probar eso por primera vez el día de hoy a ver si es cierto, si me funciona a mí. Pero el protagonista es este, Pink 21. Ok, no es tan dura la textura de la sombra, hice así como que salió bastante. Así que tengo que tener cuidado que no haya caída de residuos. Ok, tiene la pigmentación fuerte, estaba bonito, pero esta brochita es demasiado pequeña y no la puedo manipular, así que, sorry, pero esta brochita no me sirve. Voy a utilizar una brocha así igual, angular, pero una grande. Justo encontré esta de aquí de pescadito, que es así angular, así que vamos a utilizar esta en vez. Porque como es más larga, pues es más fácil de coger y todo. He acercado más la cámara para que puedan ver mejor la ceja. Siento que en cámaras la ceja se ve como que el tono más, un poco más claro, que debería ser un poco más oscuro, aunque aquí se ve súper oscuro, pero siento que acá no se ve tan oscuro. Pero en vivo y en directo se ve más oscuro, pero en cámara siento que no. Ahora, esta sombra tiene una pigmentación bien fuerte, miren esto. Parece que fuese pomada, o sea, como que cremita, pero no. Estoy utilizándolo solamente en estas skin así, porque en esta zona de aquí voy a utilizar el otro tono, el que es un poquito más claro. Pero quiero hacer la rayita con este tono aquí abajo, nada más. Y luego con el otro, con el tono más claro, ya lo voy a rellenar, pero quiero que esta línea sea con el mismo tono de sombra oscuro. Ok, ahora voy a utilizar este otro tono, el más clarito, con la misma brochita.
A ver, aquí en el centro, a ver si en verdad da ese reflejo de más claro. Vamos a peinarla un poquito. Ok, creo que las cejas ya están, chicos. A mí no, yo sé que hay mucha gente que no le gusta mis cejas y siempre me están diciendo, están las cejas, se ven horribles y todo. Pero a mí me gustan mis cejas así, no me gustan que se vean tan marcadas. O sea, venlos todos, se ven todos los pelitos, medio transparentito. Me gusta que se vea así, me gusta que se vean los pelitos. O sea, que se vea lo más natural posible. Mi pulso no da para más, pero me han gustado cómo se ven. Me gusta bastante cómo se ve, personalmente me gusta. Pero yo sé que a muchos puede ser que no les gusten mis cejas. Está súper bueno esto. O sea, está, me encanta, me encanta, me encantó bastante. Por más que nos. Aunque sí se ven ya, bueno, claro. Sí se ven oscuritas. Tengo que aplicarle más y se ve más oscurita. Está bonito, sí me gusta cómo se ve. Me acabo de olvidar que quería agregarle esto. Espero no madurar las cejas. Creo que no le dio casi nada de diferencia, o puede ser que sí, no sé ustedes qué dicen, pero como es bien claro, pues no quiero que se note, no quiero agregar mucho. Ok, está, me gustan las cejas, siento que un tono más oscurito se vería mejor porque mi cabello, pues acá es, este es mi color natural de cabello, es un castaño súper oscuro, no es negro, es castaño bien oscuro. Pero como tengo estos reflejos aquí, pues creo que por eso como que. Sí, creo que está bien las cejas. Creo que sí. Pero me encantó eso. Así que creo que igual lo voy a seguir utilizando. Tal vez combinándolo con otra sombra más oscura. No sé. Pero me gusta bastante. Lo que voy a hacer ahora, chicos, es colocarme corrector en los párpados. Y no tengo un corrector como que nuevo, nuevo que haya comprado. Tengo este corrector que casi nunca lo usé. Creo que lo usé una vez. Que por eso es que lo vamos a utilizar otra vez. Que es de esta marca Sanille. Según el empaque, pareciese que fuese los correctores de LA Girl, que son así como este similar empaque o casi el mismo empaque, no sé, pero son bien, bien parecidos. Pero este es Sanille. Ok, chicos, ya con el corrector. Bueno, sí se nota, ¿no? El corrector me gusta, creo que se difumina. Una vez lo probé. Y no sentí que difuminó tan rápido, pero con la esponjita sí difuminó bien. Creo que sí lo absorbió también un poco, pero no mucho. Pero bueno, ahí está el corrector. Y como paleta de sombras, voy a utilizar esta paletita. Ay, no, sí está bien así. Esta paletita Rockin' Rebel de MAC, que me la regaló mi amigo Mario en el intercambio que hicimos por Navidad del año pasado. Hicimos un intercambio, mi amigo Mario es de México. El intercambio lo hicimos cuando yo estaba de viaje en México. Nunca, no, nunca le he visto a Mario en persona. Bueno, es toda una historia que se estoy contando también en este video que les voy a dejar aquí. El video, un video muy emotivo, muy bonito, porque pues abrí el paquete enfrente de ustedes con todas las cositas que mi amigo Mario me regaló y fue algo muy, muy especial. Es un video muy especial para mí, para ambos, creo yo, tanto para Mario como para mí. Y pues una de las cosas que Mario me regaló fue esta paleta que no he utilizado y que voy a utilizar ahora. Miren qué lindos tonos. Ok, chicos, y vamos a utilizar básicamente así como está acá. Celeste con verde, pueden ver, estos tonos se ven bonitos juntos, así que vamos a utilizar celeste y verde a ver cómo se ve, si se ve tan bien como se ve en la paleta. Primero utilicemos este de aquí, que se parece bastante como que al tono de piel. Y lo voy a utilizar con esta brochita que es de la colección de Jeffrey con Morphe. La primera colección, porque ustedes han visto de que en Morphe, de que Jeffree Star está sacando, bueno, Morphe está sacando otra colección con Jeffree Star. Que ahí también hay un set de brochas, creo que más brochas que estas, solamente brochas de ojos, creo. Y no sé cómo serán, porque estas, chicos, no les voy a mentir, no me gustan mucho, porque se han esponjado así bastante y siento que pica un poquitito. Entonces, ve, hago así y como que, ouch, me pica un poquito nada más. Entonces, no sé qué pasó. Las he lavado como lavo mis demás brochas. No sé si eso estuvo mal, si esas brochas que son de pelo natural, que no soy como que tan. Bueno, se lavan diferente, no sé, pero como que no me gusta mucho. Así que 100% prefiero el pelo sintético por muchísimos motivos. Voy a utilizar este tono lila como si fuese tono de transición. Y ahora voy a utilizar este azulito, azul celeste,
Y en el centro vamos a colocar este verdecito, así como aparece acá. Verde con celeste. Ahora, me gustaría que hubiese un negro aquí, pero no hay negro. Así que esos dos vamos a utilizarlos. Se ven bonitos así. Como papel, se ve bonita combinación. Vamos a ver si los ojos también se ven bien. Primero colocamos con esta brochita que no es de ninguna marca. La compré en el Centro de México. Vamos a utilizar el azulito. ¿Ven? Esta sí se siente polvosita. Vamos a colocarla. Ahora no siento que los tonos se vean mucho, así que vamos a aplicarlo con la yema. Ahora, yo sé que se ve medio raro porque casi no utilizo tonos así, pero justamente por eso me gusta esta paleta, porque tiene tonos que normalmente no utilizo. Así que siempre es bueno pues probar cosas nuevas y ver qué tal. Ok, se parece medio raro ya, pero denme hasta el final a ver cómo sale todo. Vamos a usar ahora el verde, este verde limón, aquí en el centro. ¿Lo pueden ver? Creo que sí me gusta cómo se ve, chicos. Se ve como el de acá. Es igualito. Y voy a utilizar nuevamente este tono lila aquí arriba como para que difuminar y mezclar un poco. Ahora, estos tonos no son tan vivos que digamos y pareciese que fuesen así como esos tonos tipo pastel que no pigmentan así bastante. Se ven bonitos, pero no son tonos como que pigmentaran así, wow, un montón. Ok, chicos, ya con los ojos listos, voy a colocarme ahora delineador, pero no tengo delineador nuevo, sino que sigo utilizando el mismo de siempre de Bisú, que me encanta. Ahora que estoy en Perú, voy a probar, voy a tratar de comprar otras marcas, pero ese delineador me encanta. Ok, chicos, como máscara de pestañas voy a estar utilizando esta máscara de aquí y he visto en distintas publicaciones de grupos así en Facebook donde recomiendan bastante esta máscara de pestañas y le dicen máscara de pestañas naranja, pero no es naranja, es negro, pero tiene fibras alargadoras, así que será así, no sé, yo las voy a utilizar ahora en ambos, en las pestañas de arriba y las de abajo, pero no las voy a aplicar tanto porque voy a utilizar estas pestañas que también me regaló mi amigo Mario en el intercambio que tuvimos. Es de Huda Beauty Mink Collection y estas son de esta forma. Antes de grabar el video las corté, como pueden ver aquí. Ok, chicos, hora de verdad. Oh, miren qué linda. ¿Cómo se ve así? Ok, vamos a y donde vamos a ver en verdad cuán ciertas o cuán buenas son esas fibras alargadoras, va a ser cuando me las coloque aquí abajo. Porque como ustedes pueden ver, mis pestañas, estas pestañas de aquí, las pestañas inferiores son pequeñísimas, no tengo casi nada. O sea, son bien, bien chiquitas. Y son, ay, encima que no tengo muchas pestañas, se me cae una. Tengo bien poquitas y son bien separadas, no es como bien, bien tupidita, no, son separadas, así que no tengo muchas pestañas y las que tengo son minúsculas. Me gusta bastante porque como pueden ver son como 3D, es decir, como que tiene dos filas de pestañas. Entonces, ese tipo de pestañas así 3D como estas o como las de Yohadasa Lashes me gustan bastante. Wow, miren qué lindas se ven estas pestañas. Están bien bonitas. Definitivamente las pestañas cambian todo. Ahora voy a agregar un poco de delineador aquí para que no se vea como que medio raro. Pero están bien bonitas. Me gusta cómo se ve. Ok, chicos, ya tengo las pestañas puestas y la verdad que se ven muy bonitas. Me gusta. Me gustan estas pestañas, Mario. Gracias por las pestañas. Están bien bonitas.
Ok, chicos, ya tengo esto listo y como pueden ver, tuve que apagar las luces de atrás porque ya son 5 y algo y pues ya no tengo tanta luz enfrente y con las luces de atrás hace un contraste y como que no se ve bien el rostro y no se ve bien el maquillaje. Quiero que se vea bien el maquillaje, que lo vean así tal cual es. Así que por eso apagué las luces, así que se ve medio oscurito atrás, pero al menos ya la luz natural que tengo al frente en la ventana pues refleja mejor mi rostro. Ok, después de explicación, ya tengo todo listo en la parte de arriba de los ojos. Vamos a colocarnos ahora la sombra aquí y luego el rímel y luego ya terminamos con lo que es el rostro. Para eso vamos a utilizar nuevamente la paleta y voy a tratar de simular los mismos tonos, es decir, el azul y el verde en el centro. Voy a utilizar esta brochita que me gusta porque es así, bien pequeñita y es de una de las paletas de Yuya. Tengo dos porque cada paleta de Yuya venía con su brochita. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Ahora sí vamos, chicos, a utilizar otra vez el delineador naranja para las pestañas inferiores y vamos a ver si esas fibras alargadoras hacen la diferencia. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever try. No siento que me las hayamos... Ese es el problema, chicos. Mis pestañas son tan chiquitas que cuando me coloco mucho el rímel, cuando me coloco el rímel, siempre tiende a mancharme los ojos. O sea, entonces, trato siempre de tener mucho cuidado. Y por lo mismo que las pestañas no son largas, pues no puedo como que aplicarme mucho producto porque se va todo en mis ojos, o sea, me mancha. Ok, chicos, lo que quiero hacer como para agregarle un poquito de luz a este maquillaje es agregar este de aquí. Este es como una especie de iluminador. Vamos a agregar esto al lagrimal. ¿Por qué no lo...? Qué raro. Ok, voy a utilizar este otro doradito, que lo siento con más brillosito. Porque necesito brillo. Ok, este sí me da el brillo que quiero. Ok, este sí siento que ilumina. Se ve bonito, vamos a aplicar también esto en al huesito de la ceja, aquí, para que también dé cierto brillito. Ok, chicos, entonces así es como quedarían los ojos, un poco distinto a las cosas que normalmente hago, pero en lo personal me está gustando cómo se está viendo. Para terminar, chicos, con lo que es el rostro vamos a utilizar polvos, y para polvos voy a utilizar este de aquí, que lo compré también ya hace tiempito, pero no había cuándo utilizarlo. Este es de Airspoon, se llama Airspoon Loose Face Powder. Y este de aquí es en el color translúcido. Creo que también viene en tonos, pero cuando yo lo compré esto en Walmart, lo compré en un paquete de tres, o sea que tengo tres, pero creo que casualmente tengo uno, el que traje, este de acá. Ah, pero es translúcido. Vamos a probar qué tal es, porque como les digo, siento que es bien clarito. Huele a talco. No es un olor que me moleste, o sea, simplemente como que huele a talco, pero no me molesta el olor. Para el contorno voy a utilizar este de aquí que me vino en una de las bolsitas de Ipsy y pues que simplemente lo guardé porque en ese momento no necesitaba utilizar otro contorno porque ya tengo contorno. Dice que es un bronzer mate, pero parece contorno porque para bronzer no he visto un bronzer que sea así tan oscurito. Voy a aplicarlo con esta brochita. Como que no está muy oscuro, pero eso me gusta pues porque me da la libertad de seguir aplicando, y aplicando hasta que yo sienta que es el tono definitivo, hasta que tenga la intensidad que deseo. Este que utilicé para polvos es de BH Cosmetics y esta que voy a utilizar ahora para la nariz, para contornar mi nariz, también es de BH Cosmetics. Me encanta este de aquí. De rubor, chicos, como no tengo, el rubor más nuevo que tengo es este de ELF, que es la tienda de Dollar Tree, y les hice un video de todo usando productos de un dólar. A muchos de ustedes les gustó el look de ojos, la base, a otros no tanto, pero fue interesante probar estos productos de un dólar. Hay productos de un dólar que tengo todavía en mi kit de maquillaje que me gustaron bastante. Entre ellos está este rubor de ELF que me gustó mucho. Miren cómo pigmenta bastante, así que tengo que sacudirlo bien para que no me deje como que muy
Muy rosada. Para terminar, chicos, con este look, lo que voy a hacer es utilizar este labial también de Huda Beauty y también me lo regaló mi amigo Mario en el intercambio que tuvimos. Me regaló varias cositas, varios labiales, de labiales, pero creo que el labial que combina más con el tema de los ojos es este que es medio nude, un rosadito nude así bajito. Los otros son un poquito más rojos o son distintos. Ya en próximos videos de maquillaje los voy a estar insertando, pues para variar siempre de maquillaje es importante eso, porque creo que casi siempre utilizo los mismos nudes, pues es momento de variar. Es un nude bien bonito. Ok, chicos, así es como se ve, así es como se ve este look de maquillaje. Déjenme saber en los comentarios qué es lo que ustedes piensan. El labial me gustó bastante y los ojos también. Es como que algo distinto de lo que normalmente hago, creo yo, porque no utilizo colores como que tan claritos o tan así tipo pastel. Pero en lo personal me gustó y los labios están muy bonitos. Pero saben que no se ve muy bien aquí, así que los voy a llevar al baño donde tengo la luz más fuerte para que puedan ver mejor el maquillaje. Ok, chicos, estoy aquí en el baño y les quiero mostrar mejor el maquillaje porque no se veía mucho porque estábamos así como que en contraluz. Como pueden ver, las pestañas me gustaron bastante, las cejas también, esa no pomada, como sombra de cejas me gustó bastante, los labios también, este rosado está bien bonito y la base, chicos, me ha gustado bastante. Esta base de Milani está bien bonita e hizo una muy buena combinación con el primer de Beauty Creations. Está bien bonito, me gusta bastante cómo se ve el maquillaje, me gusta la base, el primer. Creo que de todo lo que he probado hoy día, ¿qué cosa diría que no me gusta mucho? Todo me gusta. Las sombras, como les digo, no son tonos que normalmente utilizo, así como que me siento que me veo un poquito rara, pero sí me gusta también. Y pues voy a seguir jugando con la paleta, así que me gustó bastante cómo quedó este look, chicos. Espero que a ustedes también les haya gustado, simplemente probando maquillaje nuevo, productos nuevos, pues para ver cómo se ven en el rostro de uno y pues puedo decir que sí me ha gustado. Así que aquí termina el video, chicos. Espero que les haya gustado, que le puedan dar like, que lo puedan compartir con quienes ustedes piensan que les puede interesar y si en caso no estén suscritos al canal, pues suscríbanse al canal. Me ayudaría mucho también que se puedan suscribir a mi canal de vlogs, Inés Vlog. Así que espero que les haya gustado este look y yo los veo en un próximo video. Bye.